No sé cómo hacerlo. Ok, si tus valores, uno de tus valores, por ejemplo, es transparencia, ¿cómo transparencia se puede reflejar en un producto? Si eso es uno de mis valores de la vida, lo que yo haría es que seré transparente. ¿Cómo se hace mi producto? ¿Con qué materiales se hace mi producto? ¿Quién hace mi producto? Esa famosa campaña, ¿quién hizo mi ropa? Eso es un ejemplo del valor transparencia, ¿sí? Si uno de tus valores es ecología, ok, entonces absolutamente todo lo que se hace en ese negocio será ecológico. Todo el empaque es reciclable o no hay empaque. Por ejemplo, como muchas marcas hacen ahora también, no imprimimos tus recibos o tus esto, todo es digital, ese tipo de cosas, ¿no? Los míos, constancia, lealtad y conexión. Lealtad, si uno de tus valores es lealtad, haz un programa de lealtad en donde reconoces tus clientes frecuentes que son leales a tu producto, ¿ven? Si conexión, como nosotros tenemos, es importante, agrega a tu producto una carta personalizada en donde le escribes a tu cliente muchas gracias por tu compra y conectas con ellos personalmente a través de, ¿no? Eso, constancia, entonces tienes que hacer las cosas con un ritmo para que el cliente reconoce tu constancia, ¿sí? Servicio, responsabilidad y respeto, ok, respeto hacia dónde, de qué respeto hablas exactamente. En mi opinión, si el valor es respeto, entonces asegúrate de que tu servicio al cliente es óptimo, que es impresionante, en donde la persona es súper respetada, en donde es atendido pronto y todo lo demás. Los valores eran servicio. Si servicio es uno de tus valores, ok, un porcentaje de la ganancia lo donamos a perritos de la calle o a niñas abandonadas o huérfanos o lo donamos a mejorar el medio ambiente o dependiendo de cuáles son esos, ¿no? Así, pero de eso se trata, ¿ven? Es una como una definición más precisa del concepto de tu marca y son esos valores que van a conectar, como pudieron ver en los ejemplos que di, es a través de esos valores que vas a conectar y atraer clientes ideales con los mismos valores y entonces se van a entender y cuando se entiende el cliente con el vendedor o con la marca, el crecimiento será de ustedes, ¿sí? Será una marca a la medida de tu cliente ideal y además vas a repeler gente que no tiene esos valores porque se van a fastidiar contigo, ¿sale? Que es bueno, que no debes de tener, los tienes que repeler, ¿ok? Es importante ser ese filtro, ser tan definido. Gente que no se identifica, agarra el camino y se va, ¿ok?